viajar a otras latitudes. Paralelo Turístico te propone explorar también destinos de todo el país. Vamos a ver a dónde nos llevan hoy nuestras cámaras viajeras. Acompáñanos. Estamos con Pinino, guía ballenero. La verdad, un placer haber hecho, bueno, este avistaje, esta experiencia realmente inigualable y con un día magnífico que, por supuesto, contribuyó mucho también, ¿no? Bueno, gracias por haber hecho con nosotros este paseo y, bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Bien, bueno, realmente yo me siento muy agradecido que de la presencia de todos ustedes acá en nuestra casa. Hoy entramos a la Casa de las Ballenas y nos han recibido muy bien. El clima, por un lado, nos acompañó de sobremanera, el mar en muy buena condición, con buena visibilidad y el día excelente. Casi nada de viento, la temperatura agradable. Estamos en un momento donde es el inicio de la temporada, donde los avistajes son un poco más difíciles, pero particularmente hoy el espectáculo fue supremo. Tuvimos una gran concentración de animales, tuvimos la suerte que nos recibió una manada de delfines. Bueno, ustedes lo han vivido, lo han podido documentar. Estas palabras quizás sobran, pero lo interesante del avistaje es que las personas, una vez que tienen la posibilidad de tener esta vivencia, ya no ven la naturaleza de la misma manera. O sea, ya se van preparando espiritualmente para estar más receptivos y entender mucho más nuestro entorno. La verdad que sí, una experiencia realmente que nos cambia, ¿no? No somos los mismos cuando ingresamos y cuando nos volvemos a casa. Contanos cuándo nace esto. Sabemos que sos uno de los pioneros en la zona. Bueno, Puerto Pirámides es internacionalmente el lugar más reconocido para este tipo de avistajes, ¿no? Sí, Puerto Pirámides ha logrado tener en el mundo un lugar muy especial porque es un lugar directamente, les voy a decir, único. No solamente Puerto Pirámide, sino también toda el área protegida, toda el área Península Valdés. Tal es así que cerca de Puerto Madryn también tenemos la playa El Doradillo, donde hay una gran concentración de animales y donde gran cantidad de público de todas partes del mundo se acerca a poder ver las ballenas de la costa. Realmente la condición, comparada con cualquier parte del mundo, es suprema también en lo que dura, ¿no? Arrancamos en esta actividad a mediados de junio y terminamos mediados de diciembre. Eso también lo hace muy especial. Tenemos la gran responsabilidad acá en la provincia del Chubut, si bien, por supuesto, que esto está liderado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Turismo de la provincia del Chubut, que tiene una administración de áreas protegidas, que regulan toda esta actividad y todo el comportamiento de la fauna y de las personas en su entorno. No solamente de la fauna, sino también de la GEA. Es un pensamiento más amplio, más global. Si bien todo arrancó con la fauna, después se entendió que era la flora y la fauna, también se entiende que es la flora, la fauna y la GEA, después se entiende también que es el aire, en fin. Es como que fue creciendo, ¿no?, el entendimiento de todo esto. Entonces, bueno, les comento que en el área Valdés es un área muy importante porque es la principal área de reproducción y cría de la ballena franca austral. Esto, para nosotros, es una responsabilidad enorme, para las autoridades también, porque quizás siempre se piensa que la industria del turismo no es nociva, pero el turismo, si no está debidamente manejado, no es sustentable. Entonces, lo más importante, por suerte, en este caso particular que estamos tratando hoy, el tema ballenas, es que las autoridades tuvieron esta visión hace muchísimos años, las autoridades provinciales, de primero entender bien lo que teníamos, legislarlo y después que se abran las puertas para poder hacer de esto una actividad comercial sostenible. Entonces, por esto también somos ejemplo en el mundo, de la forma que se fue generando el avistaje de ballenas en Península Valdés. Nosotros desde acá, como personas que trabajamos, personas que tenemos un género de vida vinculado con el mar, estamos muy orgullosos de trabajar en esta actividad porque encontramos, y también lo habrán comprobado ustedes, que la presencia de la fauna silvestre ante nuestra presencia no huyó. Se acercaron los delfines, pudimos ver los lobos marinos de cerca, las aves no se volaron, las ballenas estuvieron muy cerca nuestro, hasta debajo de la embarcación, alrededor de la embarcación. Y eso
yo particularmente me siento orgulloso, al igual que la mayoría de las personas que trabajamos en este medio, es que los animales nos tomen a nosotros como realmente parte de la naturaleza, o sea que nosotros formamos parte de la naturaleza. Entonces el reconocimiento que sentimos nosotros es la que nos hace la fauna silvestre a nosotros, de la manera que nos recepcionan cuando vamos a su casa. Y bueno, ¿no? Es cierto, la armonía que se vive, es increíble ver esos animales de esa semejante dimensión, acercarse tan amigablemente, casi al punto de que quisiéramos, hubiésemos podido tocarlos, sabemos que no es lo que corresponde, pero estaban tan cerca realmente que bueno, es increíble, ¿no? Los chiquitos que somos ante este paisaje y esta naturaleza tan, tan impresionante. Bueno, esta vivencia en algún momento se... bueno, usted, lo hemos vivido hoy, ¿no? Cuando el capitán dice que por favor no toquemos la ballena, hay que recordar un poco eso a los pasajeros porque hay una sensación, ¿viste? De que te dan ganas de acariciarlo. Hoy particularmente yo en un análisis así hecho de los diversos avistajes que vamos haciendo, hoy tuvimos la suerte de tener la presencia inicial de los delfines que nos dio toda una sensación dinámica de la actividad y después la tranquilidad, toda la posibilidad de observación que te termina... presentando la ballena, que tiene movimientos tan lentos y que, bueno, nos permiten ver todo su comportamiento de cerca. Igual tenemos que reconocer que hoy fue un día totalmente especial. Nosotros nunca podemos garantizar el espectáculo, la calidad del avistaje. Nosotros podemos garantizarle a los pasajeros la seguridad, pero cómo ver las ballenas pasa pura y exclusivamente por lo que ellas nos quieran regalar en ese momento. Por suerte nos han regalado y mucho, así que bueno, nosotros agradecidos con la naturaleza y con ustedes por la hospitalidad, por el afecto, la verdad, estamos pasando unos días geniales y bueno, ojalá que las cámaras de Paralelo Turístico puedan de alguna manera, aunque sea, ilustrar de qué se trata esto, así que bueno, vamos a aprovechar también la ocasión para invitar a la gente que está mirando nuestro programa desde toda la provincia de Entre Ríos, el litoral argentino-uruguayo y bueno, y todos los que nos reciben también a través de este 5 satelital de Corrientes en 11 provincias y la gente que nos sigue a través de la web. Así que bueno, en tus manos la responsabilidad, si se quiere, de dejar esa invitación para todos. Sí, cómo no, por supuesto están todos invitados acá desde Puerto Pirámide, más precisamente de la comarca Birch Valdés en la provincia de Chubut, en el noroeste de la provincia de Chubut. Estamos muy dispuestos, estamos preparados realmente para recibir pasajeros de todos lados. Pueden venir los grandes, pueden venir los chicos. O sea, todos pueden venir acá porque la actividad está preparada y el entorno está preparado para que todos podamos disfrutar de esta aproximación a la naturaleza que realmente es única en el mundo. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Y llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturistico.com.ar. Ayúdanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene.